El pasado domingo se dio el arranque del quinto campeonato de la Liga Universitaria de Béisbol en Oaxaca. El Diamante Discotel fue el escenario para un desfile más de todos los equipos participantes en las distintas fuerzas que conforman dicha liga. El quinto campeonato será dedicado a Alberto Luis Flores Espinosa, quien por cierto fue quien hizo el primer lanzamiento. En el evento se entregaron los trofeos para campeones y subcampeones de la primera, segunda y segunda fuerza B del campeonato pasado. Y como se ha hecho costumbre, después del desfile se realizó el juego de exhibición con el que se arranca la temporada regular. En esta ocasión, los tuberos, campeones de la primera fuerza, enfrentaron a un combinado de peloteros de las distintas categorías. El juego fue a 7 entradas y al final la pizarra favoreció a los actuales monarcas de la primera fuerza 9 carreras a 7. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.